Aquí estamos, último encuentro de la fase de grupos y Paco recuerda, esto se termina. Bueno, Manolo, todavía quedan las eliminatorias, pero para muchos equipos es cierto, esto va a ser el final. Hoy tenemos partidazo, el que enfrenta a Hungría, que va a sufrir lo suyo contra España. Vamos a vivir un interesante duelo internacional entre dos selecciones que saldrán, Paco, a por todas. Dos plantillas que reúnen lo mejorcito de cada país y que saltarán al terreno de juego dispuestas a luchar para dar una alegría a su gente. Bueno, bueno, los dos equipos ya están corriendo tras el balón en el que será el último encuentro de esta fase de grupo. Supongo, Manolo, que querrán despedirse a lo grande. Al menos eso querría yo. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Paco, vamos a hablar de la formación elegida por este equipo para el día de hoy. Recuerda, 4-5-1. Parece que quieren dar espectáculo. Un sistema muy ofensivo, Manolo, con delantero en punta y con dos media puntas enganchando por detrás. Escuchen desde todos los rincones de España cómo la gente corea la alineación de los nuestros desde sus casas. Paco, estamos viendo que hoy este equipo va a jugar con un 4-3-3, que no es nada exótico, ¿no, Paco? No, una línea de tres en el medio, Manolo, y dos extremos bien abiertos. A ver si tienen el día los de afuera. Silva se anticipa para interceptar. Los futbolistas como Silva son esos jugadores que dicen aquí estoy yo y se termina el partido. Cualquiera lo quiere en su equipo. No conozco a muchos que jueguen y hagan jugar como este hombre, Manolo. Y despeja el peligro. Thiago. Silva. Alba, pase tremendo de Jordi Alba para sus compañeros en el área. Orban. Nikolić. ¡Ojito que esa acción tiene buena pinta! Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. ¡Toquecito a toquecito! ¡Me encanta cómo crecen como equipo! Balón para Silva. Jordi Alba. Thiago. Carvajal. Busquets. David Silva. Jordi Alba. Yago Aspas. Balón para Silva. Thiago Alcántara. Busquets con el balón.
David Silva. Madre de mi vida, juegan a verlas venir. Está buscando apoyo. Alba se equivoca en la salida de pelota. Nikolić. No ha conseguido controlar el esférico. Combina con Piqué. Jordi Alba. Busquets con el balón. Jordi Alba. Busquets. La defensa le aprieta e intenta aguantar el esférico. Thiago. Ha visto bien a su compañero. Saca de esquina para España. ¡Vamos, España! Buen saque, cuerda al área. Despeja en el centro para curarse en salud. Thiago. Juega con Callejón. David Silva. Thiago Alcántara. Busquets. El árbitro señala el final de la primera parte con empate a cero. Háblame del mago. Bueno, bueno, los dos equipos ya están corriendo tras el balón, en el que será... Pues vamos allá con la segunda parte, con el marcador todavía por estrenar. ¿Qué te está pareciendo el encuentro, Paco? Un auténtico vuelvo. Los dos equipos están adoptando una actitud muy cautelosa. Ninguno quiere asumir el mínimo riesgo, Manolo. Hoy está en estado de gracia. Todos sus pases llegan a su destino. ¡Qué bien filtró con intención! ¡Mal centro! El balón no llegó a su destino. Nikolić.
Está intentando provocar el fallo del rival. Paco, ese centro no ha sido bueno, por tanto, sacará de portería. Sustitución a la vista, Antonio. Pues ahí está. Tenemos ya el relevo que esperemos que reste cansancio al global del equipo. Lo que no sepas tú no lo sabe nadie. Gracias, Antoñito. Sergio Ramos. Busquets con el balón. Carvajal. Callejón. Yago Aspas. Carvajal. Puede seguir avanzando. El centro era bueno, pero no ha encontrado ningún compañero. Cuéntanos rápidamente qué ocurre en tu zona. Bueno, los aficionados se preguntan qué estará pensando el técnico. Yo creo que habrá cambio para el equipo local. Eso es entonces lo que sabemos por ahora. Ya lo han oído. Envía perfectamente el balón a su compañero. Equipo, Nicoli ha querido empalarla con todo su alma, pero le ha dado del revés. En esas situaciones hay que intentarlo, porque si la volea te sale bien, suele acabar en golazo. Y ahora Sergio Ramos. Carvajal. Silva con el cuero. Callejón. Yago Aspas. Balón para Silva. Jordi Alba. Silva. Yago Aspas. Gol, 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 gol. Primer chicharro del partido cuando parecía que esto iba a acabar 0-0. Vaya momento para que te marque. Y con poquito tiempo de reacción, Manolo, no sé yo si pueden levantar esto. Toda una demostración de pegada, sí señor. Y muy bien dirigida hacia la izquierda de la portería. Este gol merece que le echemos otro vistazo. Y ahí vemos al míster, que no puede ocultar su felicidad y su alegría por este gol. El balón se pone en juego, recuerden. Por ahora va ganando el equipo español. Creo, Antonio Ruiz, que nos puedes poner al día sobre el banquillo. Sí, han salido a calentar varios futbolistas del conjunto local y la grada estalla en vítores. Huele a cambio. Entendido, gracias. No te despistes, hermano. Este equipo está bastante preciso en el pase, Paco. Así es, Marolo. Y eso se acaba notando, ¿eh? ¡Qué bien, Santi Dipoy recuperó la pelota! ¡Disco! Silva. Busquets. El esférico llega David Silva. Buena sucesión de pases. Le pega hacia puerta. Bueno, bueno, bueno. Saque de esquina. Había peligro, pero el balón tocó en un defensa y se marchó por la línea de fondo. El saque de esquina va al área. Centro despejado y pasa el peligro. Pues parece que tenemos noticias desde los banquillos. Sí, desde aquí veo a varios jugadores visitantes calentando desde hace rato. Está claro que toca cambio. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Fuera, no ha estado nada acertado. Llegado a este punto del partido, solo puede tratarse de un cambio táctico. El entrenador querrá que el equipo siga tal y como está. De momento van ganando y están jugando muy bien. Gracias, Antoñito.
La bola va al área. Mal centro, el balón no llegó a su destino. Parece que hay movimientos en los banquillos. ¿Qué me cuenta, Ruiz? Están calentando los suplentes del equipo visitante. Manolo, me huele a cambio, sí. De verdad, Ruiz, no sé qué haríamos sin ti. Gracias por tanto trabajo. Señoras y señores, entramos en el descuento. ¿Cuántos minutos serán de más, Ruiz? El descuento será de 3 minutos. No sé qué te parece, hermano. Como siempre, te estás quejando. Eso es entonces lo que sabemos por ahora. Ya lo han oído. ¡Qué frialdad están teniendo! Siguen tocando y tocando, buscando el gol. No se desesperan porque... ¡Final, final, final! ¡Alégrense que ha ganado España! Ya está, misión cumplida, el partido suyo. Y ya nadie puede quitárselo. Al final, esto es lo que realmente importa, Paco. Bueno, a todos les gusta jugar bien y divertirse, pero sí, al final hay que ganar. A ver, compañero, sácame de dudas. ¿Cómo has visto a Yago Aspas? Estará encantado tanto en lo personal como en lo colectivo. Su equipo ha ganado y encima él ha marcado el tanto de la victoria.